El ser humano en general, y esto es una cosa que he aprendido a hacer relativamente poco, no es capaz de hacer nada, conseguir nada solo. Todo lo que queramos conseguir en general siempre es con alguien, porque alguien te ha enseñado, porque alguien te ayuda, porque alguien te apoya, porque alguien te sirve de inspiración. Casi nada sale de, de nosotros individualmente. El respeto tiene que ir de arriba abajo y de abajo arriba. Todos tenemos que saber que hay un arriba y hay un abajo. Este es el mejor. Estás así. No todos somos iguales. No, 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 no somos iguales. Este es mejor. Pero este que está aquí arriba tiene, que, tiene más responsabilidad que los demás. Es, es, es el senpai. Yo, así les llamo, ¿no? Es el senpai. Es el primero de los, de los alumnos. Entonces él tiene más responsabilidad que el resto. Ser el que está más arriba, ser el más fuerte, no te da privilegio, sino que te da responsabilidad. Tienes que cuidar de todos esos que están por debajo. No hay ningún mérito en tolerar algo que no te molesta. No hay ningún mérito. Igual que no hay ningún mérito en vencer a alguien que sabes que que es más débil que tú, no hay ningún mérito ahí. No, hay, no tiene mérito en ser valiente cuando te estás enfrentando con algo que no te da miedo. Cuando realmente se demuestra lo que tienes dentro, es cuando se te complica. Ahí es donde voy a ver qué es lo que tienes dentro. La sobreprotección, para, bajo mi punto de vista, es el peor de los favores que le puedes hacer a tu hijo. 3, 2, 1. Muy buenas a todos. Soy Pedro Ibar, esto es Emotion Me. Y hoy quiero presentar a un maestro, concretamente al Chojin. Chojín. Hey. Un placer. Y amigo, ¿qué tal? No voy a presentarle, de hecho voy a dejar el link de, del último podcast donde pude hablar un poquito más con él, porque quiero aprovechar cada minuto de este, de este episodio para una faceta de, del Chojín que muchas personas no conocen, yo me enteré un poco más a posteriori, porque solo había escuchado rumores, uh -huh. pero que me ha fascinado y que creo que está detrás de la persona que eres hoy y con la que estamos aquí sentados, que es las artes marciales. Uh -huh. Sí, es, es así, mira, anécdota tonta y rápida. Eh, yo empecé a hacer eh, artes marciales, judo, con tres años, con tres años, y desde entonces no he dejado de, de practicar nunca. ¿no? Yo recuerdo que fui a ver una competición de, de niños, y mi maestro estaba ahí, mi maestro de toda la vida estaba ahí. Fue hace poco, ¿eh? sería el año pasado, una cosa así. Y nos sentamos juntos a ver la competición y uno de los eh, árbitros eh, me vio ¿no? y se acercó pues, oh, a hacerse una foto y demás, ¿no? Y me dijo, Ah, pues no sabía que, tam que también era judoca ¿no? Y mi maestro dijo, No, también es rapero. Y tiene toda la razón, porque el, las artes marciales llegaron mucho antes. Yo siempre cuento, bueno, a quien me lo quiera escuchar, ¿no? Que el primer recuerdo que tengo de mi vida es a mi maestro poniéndome el cinturón, mirando hacia arriba, viendo a ese hombre tan grande con cinturón negro, ¿no? atándome mi cinturón blanco de pequeñito. Es el primer recuerdo que tengo. O sea, que ya me has dado un título para este episodio y es El choquín También es rapero. <laughs> También es rapero. <laughs> es que, mira, me genera mucha curiosidad porque yo llevo una temporada leyendo sobre energías, ¿no? uh -huh. energía masculina, energía femenina y demás. Y hablando con mi colega Andrés, Andrés Mínguez, de el último Ronin, me he dado cuenta de que las personas que hacéis en artes marciales, que lucháis y que lo hacéis desde hace mucho tiempo, transmitís una serenidad muy grande. Y esta serenidad se asocia en, en el taoísmo a imperturbabilidad, que es como un, una vara eh, inamovible. Que, que no significa que no esté recibiendo energía, significa que no se deja vencer por la energía, eh, por, por, por el ex, por el exterior, ¿no? Uh -huh. No significa que no tenga exterior eh, turbulento o complicado. Y, y curiosamente lo que estoy observando en vosotros, que tenéis en común, son las artes marciales. Y tenéis esa sensación de, de respeto cuando sois personas además que... Bueno, yo lo he comprobado contigo hace unas horas. O sea, que me has podido finalizar diez veces <laughs> y has dicho. Y porque no lo has intentado más veces, ¿no? Entonces, hay que decir que ha sido fantástico, porque me he sentido súper vulnerable, tío. Um, cuando eres una persona que siempre, o sea, que transmites un buen rollo, que estás de, de buen humor, pero que tienes esas esa dos partes, ¿no? De estar muy tranquilo, pero en la hora de la acción... Cambiar bien. Claro, ahí de eso se puede hablar muchísimo. Eh, mi experiencia vital, yo no puedo hablar por los demás, pero sí hablo por mí y por, por la gente de mi entorno de las artes marciales, que tenemos todos, pues como has dicho, un discurso muy similar. ¿no? Yo necesito esos espacios en los que voy a utilizar la violencia de forma controlada con gente que está de acuerdo con que se utilice la violencia de forma controlada, porque eso me, me quita mucha de esa mala energía, por utilizar un poco tu terminología, y me da tranquilidad, me da paz. Cuando tú llevas peleando desde los tres años, en mi caso yo tengo 46, o llevo 43 años pegándome todas las, todos los días con alguien, siempre, 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 eh, aprendes mucho, aprendes mucho fundamentalmente, primero, para empezar, de, de ti, de, sobre tus límites, cuando tú estás luchando con alguien que está empezando, se asusta cuando le vas a estrangular, se asusta, cuando le vas a usar, porque claro, no, es, son sensaciones nuevas que se entienden como peligrosas, ¿no? Y oh, te, 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 te tiran para atrás, ¿no? Y crean algo dentro de tu cuerpo. Cuando llevas haciendo eso toda tu vida, ya no te da miedo, porque lo sabes, sabes cuál es el final, te lo han hecho un millón de veces, te han apretado muchísimo, gente muy dura, ¿no? eh, Conoces el dolor y sabes que ese dolor no es el final, te acostumbras a ese dolor, empiezas a entender cuáles son tus límites, pero ocurre como cuando entrenas tú también. Eh, hay veces que tu cabeza te dice no puedo más, pero te están mintiendo. Pero para eso tienes que, que estar en ese punto, tienes que estar en el punto en el que tu cabeza te dice no puedo más. Pues con las artes marciales pasa lo mismo. Cuando estás haciendo, en este caso, yo soy brasileño, que es lo que practico en los últimos años, eh, claro, tienes a, um a un señor detrás que te está estrangulando, y te está estrangulando con todas sus fuerzas y tú estás intentando resistir y estás intentando resistir con todas tus fuerzas porque no quieres que te estrangule nadie quiere que le estrangules ¿no? Entonces, puede ocurrir dos cosas, que al final él termine venciendo y tú termines rindiéndote o que él sea el que se canse y tú consigas consigas escapar. Yo ya he vivido ambas cosas y lo he vivido muchas veces. Eso te da una, un nivel de tranquilidad enorme cuando termina la clase después de una hora y media sudando como locos y nos pegamos la ducha con aquel con el que has estado luchando y decimos, ah, nos bajamos a tomar algo." ...eso hace que seas una persona mucho más tranquila... ...porque todo lo que... ...toda la agresividad que podrías tener guardada... Ya, ...ya la has soltado, insisto, de una forma controlada... ...y entre amigos, ¿no? Eso es algo fantástico. Pues hablando de violencia o de agresividad... ...te quiero presentar una tesis... ...que... ...que, bueno, no conozco tu opinión... ...pero me gustaría saberla. Eh, yo considero que es que esto que tú haces... ...por ejemplo, practicar artes marciales... ...o descargar esa violencia o esa agresividad es muy importante y te diría que es necesario porque eh, creo que es algo que siempre se ha podido hacer en otros tipos de sociedades no antiguamente pero eh, tras la segunda guerra mundial digamos que el tema de la violencia y todo eso estaba mal visto generando una represión y generando pues, que los niveles de energía pues estuvieran desequilibrados no en, en los hombres y las mujeres uh -huh. y claro estamos viendo que en los niveles de ¿cómo se dice? De delitos, de delincuencia que ha habido desde la Segunda Guerra Mundial, no deja de, de incrementarse, que va justo en relación con dejar de practicarse en muchas de estas eh, disciplinas. Uh -huh. No sé, yo no tengo, no tengo esos datos de los que hablas, no, no, no lo tengo muy claro, yo insisto, hablando desde mi ¿Sí? perspectiva y desde mi, mi experiencia personal, yo sí que tengo la sensación de que cuando intentamos negar nuestra naturaleza, al final todo termina saliendo mal. Sé que hay gente que no está de acuerdo con esto que voy a decir, pero nosotros, el ser humano, hablo en su conjunto, uh -huh. eh, no somos otra cosa que animales. Sé que hay gente que se molesta cuando le dices que el ser humano es un animal, porque te dicen, no, que es otra cosa, que estamos más elevados, y que, y que tenemos cabeza, que podemos pensar, que podemos decidir. Y es verdad, podemos pensar, podemos decidir, es todo dentro de nuestra naturaleza, que es la naturaleza del animal que somos nosotros. ¿no? Cuando tú miras otro tipo de animales, tú ves un gato, o ves eh, un, un perro, un lobo, nos no vamos a los felinos, a los grandes felinos. Un león no no existe si no mata cada x tiempo. No existe. Necesita matar. Es, no es que le guste, no es que le apetezca, no es una condición. Es que es una condición necesaria. Necesita matar porque si no mata no vive. Y eso ocurre con los pajaritos que están sonando por aquí también, que se comen gusanitos y, y movidas de estas. Tienen que matar todo el rato para seguir viviendo. Es parte de su naturaleza. Nosotros ya no, somos, ya no necesitamos matar uh -huh. con nuestras manos, pero eso no quiere decir que esa parte de nuestra naturaleza haya desaparecido. Pero si necesitamos comer. Claro, sí, comer desde luego. Y, y lo que te digo, o sea, la, 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 sí, la palabra evolución no me gusta demasiado. ¿no? La forma en la que se ha desarrollado la sociedad ha sido mucho más rápida de la que es capaz de evolucionar un ser vivo como somos nosotros. Eh, Casi nada de lo que hacemos ahora tiene que ver con nuestra naturaleza. En el sentido de que nosotros estamos hechos, así que esto que voy a decir va a sonar una guarrería, pero estamos hechos para beber agua de la lluvia, de, de un charco. Uh -huh. es, estamos hechos para eso. Y estamos hechos para comernos cualquier cosa. Ahora cuando de repente te dicen, no, si se te cae el pan al suelo, pues lo tiras. Es como, pero vamos a ver, si se ha caído el pan al suelo, en casa. Que lo, que lo limpiamos todos los días al suelo varias veces. Pues lo coges y te lo comes. ¿Cómo te vas a comer eso? Que estamos hechos que... No yo, pero mi abuelo cogía la comida de cualquier sitio y se la comía. Mi abuelo. O sea, no es que no estamos hablando de un antepasado lejanísimo, ¿no? No, pero es que eso justo se, se enlaza con, por ejemplo, el desarrollo de la microbiota. Nosotros claro. realmente somos un montón de bacterias. O sea, somos un montón de bacterias que funcionan para nosotros. Y muchas veces nuestros problemas están porque hay un déficit de estas bacterias. O sea, quiero decir, que muchos problemas que hay de, de por ejemplo que se ha demostrado niños que son criados sin jugar en parques o sin mezclarse con animales domésticos con gallinas con perros y demás suelen tener muchas más enfermedades autoinmunes que niños que se han criado en, pues con gallinas con perros con gatos jugando con la tierra no me sorprende no ya te digo no, no, tampoco lo sé pero no, no me sorprendería por lo que te digo porque realmente estamos intentando escapar de una naturaleza de la que no podemos salir y ahí es donde está la contradicción eh, que nos está volviendo locos uh -huh. nos está volviendo locos es que muchos avances y otro, otro dato para que enlazar en todo esto que consideramos avances pero que a largo plazo se ha demostrado que no son avances cuando un niño nace por cesárea si no tiene contacto con eh, digamos eh, la microbiota de, de su mami o sea digamos el flujo vaginal uh -huh. Tiene muchas más probabilidades de, de, de desarrollar una celiaquía Entonces, y otro tipo de enfermedades autoinmunes. Uh -huh. Por lo que queremos decir es que todo el cuerpo tiene, un, tiene una misión. Y si nos saltamos como tú dices la naturaleza, generamos pecados, como dice Hipócrates, y viene la enfermedad. O sea, estamos reprimiendo o sea, ese tipo de naturaleza. Sí, yo vamos, es que y es una cosa que se ve. También hay que dejar claro y esto es así que cuando hablamos de que reprimimos eh, nuestros instintos y todo lo demás, estamos hablando de una parte de la humanidad muy pequeñita que está concentrada en esta zona que es Europa y en, en un cochito de Estados Unidos y, y poco más. Es decir la humanidad en su conjunto sí que sigue viviendo de forma muy similar a como se ha vivido siempre. Eso, eso es una realidad, ¿no? Y que es verdad que el eurocentrismo nos hace pensar que la forma en la que es el ser humano ahora es como se es en Europa y tampoco creo que sea justo porque hay mucha más gente fuera de Europa que dentro. Mira, un dato para apoyar lo que acabas de decir. De los 8.000 millones de seres humanos que hay en el mundo, solo 2.500 millones, que, son, que no son pocos, ¿no? Uh -huh. A nosotros abren el grifo y tienen agua caliente. Claro. Sí, sí. Sí. Y de esos 2.500 millones estamos hablando de la población total de los países que están teóricamente más desarrollados, pero no todos los que están en, esas, en esos países tienen eh, agua caliente, es decir, que, que en realidad son menos. Puede ser. Claro. Entonces, um, esta tesis lo que quiere decir es que cuando se reprime algún tipo de, de emoción, en este caso la violencia, es que creo que es negar la, la violencia en este caso. Es una palabra muy fea, ¿no? Porque nadie quiere que le peguen o pegar, pero um, lo que quiero decir con esto es que un, um, yo voy al, al Mercadona, ¿vale? Y compro pollo. He comido pollo, por ejemplo. Uh -huh. o, y ayer, por ejemplo, comí ternera. Pero yo no he matado nunca a un animal. Uh -huh. Entonces, lo que quiero decir con esto es que en cualquier otra época, um, si yo me quería comer un pollo, muy uh -huh. probablemente es. O me cazo un pollo o me cazo una ardilla que me encuentre o, o lo que sea, si quiero comer carne. Pero cuando hablas de otra época, es, yo hablo con mi, ma mi, mi madre o mi padre. O sea, no, insisto, no estamos hablando de, de, de generaciones de, de hace muchísimo tiempo, ¿no? Mi madre cuenta cómo hacían la matanza en, en, en su casa del pueblo de, de Badajoz. Y mi padre me cuenta cómo se cazaba en la, en, ahí en la selva, en, en Guinea Ecuatorial, cómo tenías que pescar tu pescado que querías comerte. En muchos casos, insisto, sigue siendo así, ¿no? Es decir... No está tan lejos como nos gusta pensar. No, tendemos a creer que estamos muy lejos de, de ellos cuando en realidad, en términos evolutivos, estamos en el mismo punto, exactamente en el mismo punto. Mira, yo me acuerdo una vez, eh, eso es una, una, una historia de mi abuelo materno. Eh, mi familia materna es de Extremadura, entonces tenían olivos, y mi abuelo vendía esos olivos en Sevilla. Esas olivos, las olivas, vamos, eh, las aceitunas, en Sevilla. Y para ir del pueblo a, a Sevilla iba con un burro, con las alforjas llenas de, de, de estas, de, de las olivas. Mm. Y claro, él dormía en el camino desde Extremadura hasta Sevilla, dormía al raso, dormía bajo las estrellas. Y si ataba una cuerda al burro, por si venían los lobos, que el burro le despertara. Mi abuelo. Wow. Mi abuelo. Ahora mismo a un niño de 15 años, he dicho que niño, pero pues, pues, vamos, con 15 años ya niño, niño no eres. A un niño de 15 años no le dejan ir a comprar el pan porque tiene que cruzar la carretera. Hasta ese punto nos estamos desnaturalizando, porque somos el mismo animal, somos exactamente el mismo animal con la misma carga genética, somos exactamente lo mismo, pero de repente unos tenían que viajar, recorrerse toda España con un burro, durmiendo. Al, al, en el suelo atándose una cuerda por si venían los lobos, que me parece fabuloso, y a otro no le dejas cruzar la calle porque, pobrecito, a ver si hay, como, como mi hijo es tonto y no sabe mirar a un lado y a otro, y como la gente va por la carretera intentando atropellar a los niños que, que cruzan por los pasos de peatones no y me parece como alucinante no hasta qué punto nos estamos terminando de convencer a nosotros mismos de una cosa que yo considero que es una gran mentira y es de que somos más especiales y más débiles de lo que realmente somos. ¿Y qué consecuencias crees que puede tener que no se deje salir a los niños a ir a comprar el pan con 15 años? Yo estoy convencido de que el futuro que le espera a, a estas sociedades en las que ocurre esto es un futuro nefasto, porque estamos creando o estamos educando a una generación de chavales que no tienen habilidades sociales. Y como somos animales sociales, si no tienes habilidad social... Has perdido prácticamente todo lo que eres. El ser humano en general, y esto es una cosa que he aprendido a hacer relativamente poco, no es capaz de hacer nada, conseguir nada, solo. Todo lo que queramos conseguir, en general, siempre es con alguien, porque alguien te ha enseñado, porque alguien te ayuda, porque alguien te apoya, porque alguien te sirve de inspiración. Casi nada sale de, de nosotros individualmente. Pero ahora los niños y las niñas que, les, que estamos educando en, en esta situación, en la situación de no salgas que es peligroso, no te relaciones con este, si hay una pequeña disputa, yo voy a hablar con el padre en lugar de dejar que el niño discuta con el niño y te intente solucionar con el niño, le estoy quitando todas las herramientas de habilidad social que necesita para poder desarrollarse como persona. Luego, en un futuro inmediato, ¿qué tipo de herramientas va a utilizar? en el momento en que haya un conflicto, si no, 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 le hemos, no, no, no han aprendido nunca. Tú no puedes eh, pretender que tu hijo al día que cumpla 18 años, de repente sepa hacer todo lo que no le has dejado eh, practicar cuando tenía 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, y 17. ¿no? Entonces es eso, yo creo que estamos en, en el límite de, de una sociedad disfuncional, que no va a ser capaz de de enfrentarse a problemas porque no les han enseñado cómo se solucionan los problemas. Se podría decir que la, la sobreprotección es un tipo de agresión. La sobreprotección, para, bajo mi punto de vista, es el peor de los favores que les puedes hacer a tu hijo. Y además, me parece de un egoísmo... Eh, yo entiendo la buena intención, ¿eh? Claro, o sea, que eso que, eso, que nadie lo, lo discuta. Yo sé que un padre y una madre lo que quieren de su, es que sus hijos sean lo más felices posibles, ahorrarles problemas, ahorrarles disgustos, porque creen que eso es lo mejor. ¿Vale? Pero cuando tú estás sobreprotegiendo a un hijo o a una hija, <coughs> bajo mi punto de vista, lo que estás haciendo es eso. Le estás, estás siendo egoísta porque tú quieres estar cómodo, sabiendo que tu hijo está bien, aunque eso signifique que le estás quitando a tu hijo la posibilidad de madurar y de convertirse en una persona de provecho. Prefieres sentirse, sentirte seguro sabiendo que eres está en tu habitación a estar preocupado sabiendo que tu hijo está en la calle relacionándose con otros niños donde va a haber conflictos, porque tiene que haber conflictos, porque la vida también es eso. Tiene que pedirle salir a una chica o como se haga ahora y que la chica le diga que no y comerse la, esa frustración. Tiene que, que discutir con alguien porque tú me has mentido. Tiene que saber lo que es que te pillen mintiendo. Tiene que saber lo que es que te decepcionen, tiene que saber lo que es decepcionar. Tiene que aprender si le gusta decepcionar o no le gusta decepcionar para no volver a hacerlo después. Pero yo no quiero eso porque soy un padre y soy egoísta. Lo que quiero es que mi hijo esté en casa. Yo creo que esa sobreprotección es, bajo mi punto de vista, y esto es un poco fuerte, pero yo se lo veo así, es una dejación de responsabilidad por parte de los padres. Los padres están aquí para intentar que sus hijos sean lo mejor y lo más funcional posible, no para que sus hijos se ahorren un disgusto. Porque se están luego <coughs> heredando los miedos de, de los propios padres O sea, y luego una cosa Que a mí me gustaría compartir Es que Si tú no eres capaz de De, de sacar tus problemas solo Evidentemente tus padres No van a estar siempre, ¿no? Pero para mí un, un bullying con, con 13, 14 años Por mucho que sea duro Si tú eres capaz de Oye, superarlo porque lo superas por ti, no por tu padre, cuando tú tienes 24 y tienes un jefe que te da por saco, tú no lo aguantas, porque dices, oye, este tipo me estaba pegando a salir de clase, comparado con mi jefe, o sea, quiero decir, decir, vas pasando de niveles de partida como si fuera un videojuego, claro. pero si tú nunca te has enfrentado a un bully porque lo ha hecho tu madre por ti, si tú nunca, te, cuando te enfrentas a un jefe, cuando te enfrentas a un... Una relación de una persona mandona, ¿no? No quiero decir tóxica, porque parece que la palabra tóxica es sí, sí. para todo, ¿no? De una persona que, que te está manejando para todo y no sabes salir por tu cuenta, como tú dices, te faltan habilidades sociales para, para hacer frente, ¿no? Claro, yo creo que es como todo. Siempre que, perdón, siempre que, que lanzamos una frase, si se coge con el todo, por el todo, eh, puede dar eh, lugar a equívocos. Yo no puedo aplaudir que a un chaval le estén martirizando todos los días. Eso no tiene nada que ver. Estamos hablando siempre de, de de situaciones que no llegan a un extremo, que no llegan a un punto en el que pues, realmente pues, pueda ser algo peligroso para los chavales. Hay gente, que, niños y niñas que se suicidan. Es real. Uh -huh. Nadie quiere que su hijo se suicide. Eso tiene, tiene todo el sentido obvio, del mundo. Claro. Obvio. Entonces es. Cuando hablamos de bullying, claro, tenemos que saber qué es bullying y qué no. Es, o sea, cuánto de, de bullying es bullying y cuánto de bullying no está en bullying. Es o sea, decir, pero tienes no te la sensación que tienes, que tienes que estar midiendo las palabras que Todo el rato, todo, rato, o sea, a mí, todo yo, rato. Yo a veces, eh, te lo digo totalmente, en serio, Choyin, yo a veces grabo podcast uh -huh. y voy diciendo, sé lo que he dicho... No lo quería decir de esa forma, pero sé que voy a tener un comentario de una persona que me va a decir que he dicho esto. Y claro. yo digo, ¿de verdad tengo que estar todo el tiempo pensando si hay una persona que se está molestando por todo lo que estoy escribiendo? En que realidad, sí. tú haces un podcast porque quieres. Y hacer un podcast implica que haya gente que vaya a criticarlo. Así que cuando te critiquen, pues te aguantas, que es de lo, es lo que estamos hablando. Al final, tú no eres tú, cuando digo cuando digo tú, me refiero a cualquiera de nosotros, no somos ninguno, somos especiales. Tenemos que saber que estamos otra vez, estamos en sociedad, tenemos que saber cómo funciona nuestra sociedad y sabemos que en el momento en el que te expones va a haber gente, con motivo o sin motivo, que va a criticar lo que haces. No vale hacerlo y no querer que te critiquen no Lo haces, te critican, te lo comes y tú decides si sigues haci seguir haciéndolo o no quieres seguir haciéndolo. Obvio. De eso se trata. Yo, cogiendo el hilo de lo que tú estabas diciendo, te lo, te lo, vamos, lo suscribo 100%. Yo tengo que tener un cuidado a la hora de decir las cosas que a mí muchas veces me, me harta. Me harta. Muchas veces prefiero el apagón. A mí me, me, me quieren obligar muchas veces, no a que dé mi opinión, sino que valide la suya. Eh, obvio, sí, sí. En, en, en la forma en la que ellos quieren que lo diga, en el momento en el que quieren que lo diga, con la intensidad en la que quieren que lo digan, pero eso no, eso no vale. Porque tú no quieres escucharme a mí, te quieres escuchar a ti, solo que un poquito más fuerte. Entonces, es verdad, <coughs> vivimos en un mundo, en este que tiene que ver con las redes sociales, en el que yo personalmente siento que no puedo decir estrictamente lo que pienso, casi nunca. Hablo mucho más despacio de lo que hablo habitualmente porque pienso mucho las palabras, las mastico mucho. E intento que no haya ningún mensaje que pueda ser susceptible de ser entendido de una manera que haga que alguien... ¿no? Y, eso y, que es y eso que tienes un récord de <laughs> sí, <laughs> sí, yo podría <laughs> hablar mucho más rápido. Pero no, 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 intento <laughs> hablar eso muy despacio porque lo pienso. Pienso lo que estoy diciendo. Y sé, creo... Cada vez que digo una frase sé por dónde puede entrar alguien para decirte, ah, pero ¿y esto no? ¿Pero cómo puede ser? Yo, yo lo sé. Y, y aún así lo hago porque lo que te digo, sé dónde estoy y estoy dispuesto a pagar eh, el precio. Pero también es verdad, y esto te lo, te lo, y creo que es la primera vez que lo voy a reconocer en público, yo no digo ni mucho menos todo lo que pienso porque sé que muchas veces eso sería más problemático para mí que beneficioso. Hago, lo pongo en una balanza y no lo digo. Y habrá quien piense. No, pero eso. O quien diga, o quien escriba. No, pero entonces eres un falso. Bueno, pues tú piensas lo que tú quieras y en tus redes sociales compórtate como te dé la gana. Yo no me voy a meter ahí, yo voy a hacer lo propio en las mías. Se habla de tolerancia, pero no toleramos que las personas sean como que ellas quieren ser. Nah, la tolerancia es una gran mentira, lo de la libertad es una gran mentira. Y a mí me ofende que haya tanta gente que se la termine creyendo. Porque es, insisto, es mentira. Yo aplaudo todo lo que tenga que ver con lo que estoy de acuerdo y censuro todo aquello con lo que no estoy de acuerdo. Y eso no tiene nada que ver ni con la libertad ni con la tolerancia. No hay ningún mérito en tolerar algo que no te molesta. No hay ningún mérito. Igual que no hay ningún mérito en vencer a alguien que sabes que, que es más débil que tú, no hay ningún mérito ahí. No, hay, no tiene mérito en ser valiente cuando te estás enfrentando con algo que no te da miedo. Cuando realmente se demuestra lo que tienes dentro, es cuando... Se te complica. Ahí es donde voy a ver qué es lo que tienes dentro. Y siempre que hay una complicación, lo normal es que encontremos a gente que lo que haga sea eso: sea escorarse hacia un lado, censurar, poner la X, enfadarse, gritar y bla, bla, bla. Mira, yo tengo una, una pregunta para ti, porque tenemos en común a un colega que es Goyo Jiménez. Ah, oh, qué grande. Eso, le adoramos. <laughs> y bueno, yo sigo viendo sus vídeos, ¿vale? Claro. Pero, pero sigo viendo sus vídeos de hace 10 años. sí Sí, sí, sí. Y yo veo. Muchos de los comentarios que tiene gente que, como yo, super fan, sigue viendo los vídeos que, por cierto, dice el que no monetizan. <laughs> y, y claro, hay eh, mucha gente que escribe: Jope, si este vídeo se subiera a día de hoy, eh, tendría muchos problemas. Sí. Y es un tipo haciendo humor: sí. humor. O sea, que no es una cosa que él vaya diciendo, yo pienso esto y tal sino que trata de hacer humor de cómo eh, suelen actuar los hombres uh -huh. y cómo suelen responder las mujeres. No de una no forma... nos gusta bailar, no, es... no nos gusta bailar, sí, sería un problema, ahora sería un problema. Pero es lo que decimos, a... y no quiero repetirme, pero es que yo lo veo así, somos animales sociales, vivimos en sociedad, nos ponemos unas normas, nos guste o no nos guste, y cualquiera que se salga de esas normas, al final termina siendo señalado con el, con el dedo. Y ahí es donde mucha gente tiene que terminar decidiendo si... De, si acepta ser señalado con el dedo, si va a soportar ser señalado con el dedo o si prefiere callarse y decir que sí cuando los demás están diciendo algo con lo que no están de acuerdo. Todo esto está inventado. Cuando tú lees eh, 1984 de Orwell no estoy comparando con las sociedades, pero bueno, sí, sí, es, es real. Cuando tú lees eso, tú sabes que la, cuando se hacía el minuto del odio, pues la gente tenía que gritar. Y tú gritas, te apetezca o te apetezca y no saben ni a quién, pero como todo el mundo grita, pues tú gritas también. Y es una forma de que no te señalen, porque no nos gusta que nos señalen. Y eso es algo que es muy curioso, porque por una parte en las redes sociales se habla de que tienes que ser tú mismo, tienes que ser original, ¿no? Y por otro lado tienes miedo a hacer algo que te haga tan distinto que te saque de la normalidad porque lo peor que puede ser es no normal en el momento en que no eres normal todo el mundo te mira y cuando todo el mundo te mira te ves desnudo y quiere volver otra vez quiere volver otra vez a, al grupo no es una psicología un poco extraña la que tenemos con referencia a la gente que nos rodea no porque al final luego te metes en, lo, en las redes sociales de estas personas que hablan de que hay que ser distinto y es una red social un perfil que es exactamente igual que el de prácticamente todo el mundo. Al final terminas viajando a los mismos sitios, tienes la, la típica foto con una, con una copa de vino grande mirando así como a ningún sitio, tienes la típica foto de, de dándole la mano a tu chico en, en la playa. En o sea, es que todo es igual. Todo es igual, pero en, la, en, en este de perfil, la, 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 la frase de perfil es: be original. Total. Y viendo un poco este panorama, o sea. Tú que te dedicas a, a, a crear, que ¿no? eres artista, ¿cómo ves la evolución? Porque yo estoy viendo que. Mira, hace poco escuché un, una entrevista que le hizo Jordi Wilde a, a Porta uh -huh. y, y hablaba de que se, se mira mucho lo que se dice, lo que, se, lo que no se dice. Y que antes podría ser mucho más original, ¿no? De hacer realmente lo que te nacía de dentro. Y ahora lo que vas pensando es: esto va a ser trendy, esto se va a hacer viral, esto. ¡Wow! Sí, sí, sí. Eso sí, eso sí. Es así, es así. O sea, para los creadores es mucho más complicado trabajar ahora, por lo que te digo, porque tienes que tener mucho más cuidado a su vez a la hora de saber qué es lo que vas a ofrecer y qué es lo que no vas a ofrecer. Porque hay palabras que no se pueden decir, no porque tú creas que está mal, que es lo malo, sino eso porque es. crees que los demás opinan que lo está. Entonces te metes en, un, en una autocensura súper extraña porque no hay nadie que te esté diciendo no digas eso. Eres tú que crees que la sociedad no va a aceptar que lo, que lo hagas. Entonces te dice, bueno, pues entonces no lo digo. Y entonces te vas quitando espacios de creatividad que hacen que sea muy complicado que termines dando algo que se parezca a lo que tú tienes dentro y que sea realmente diferente a lo que te pueden ofrecer los demás. Choy, mira, a mí me escriben en redes sociales muchas personas y me dicen. Es que no encuentro a nadie como yo. Y yo pienso, no, no, es que el problema es que tú no eres como tú. O sea, el, el problema que pasa es que, no es que a ti te apetece hacer ciertas cosas, vivir ciertas cosas y decir ciertas cosas públicamente y no las dices, por tanto, no vas a los sitios que, que irías, no haces las cosas que harías. Y no compartes el pensamiento que compartirías. Por tanto, no estás con gente como tú, porque no eres eso. Claro. Entonces, no es que tú eres eso. Tú piensas que eres eso, te gustaría ser y comportarte así, pero no te comportas así. Y claro, es un acto de coraje. Sí. Y muchas veces yo creo, y tiene que ver, ¿eh? Eh, no somos como nos gustaría ser, pero jugamos a, a que sí lo somos. Es decir, lo normal es que si sí queramos vivir en un mundo en el que haya gente que piense como nosotros, de modo que somos capaces de forzar nuestro pensamiento y nuestro discurso para encontrar a alguien a quien poner decir, tú y yo somos iguales, aunque tú sabes que no. Y la otra persona sabe que no. Pero como lucho por ser como me gustaría, con independencia de si eso es saludable o no es saludable para mí, ¿no? Termino cayendo en esa, en esa contradicción. Yo lo que te digo, yo entiendo que seamos capaces como individuos de renunciar a ciertas cosas de nuestra personalidad por la sociedad. Sé que esta frase es horrible y que en redes sociales eso sería lo peor. ¿Cómo vas a renunciar a ser tú? Tú tienes que ser tú, tú. Yo entiendo que yo yo personalmente lo puedo hacer también. Que cualquiera de nosotros esté dispuesto a renunciar a algo, es como pasar una relación de pareja. No, pues si te obligan a hacer no sé qué, que entonces no no no, no es la persona indicada. No es que me obliguen, es que yo decido. Y decidir estar con alguien implica que en un momento determinado no a mí me apetece ir a casa de tus padres, pero voy a ir. Es mi decisión. Porque estamos muchas veces confundiendo el ser feliz constantemente con la libertad. Y es que eso no tiene nada que ver. Mi libertad es la libertad de elegir qué cosas que me gustan voy a hacer y qué cosas que no me gustan voy a hacer. Yo tengo que enfrentarme a cosas que no me gustan, pero tengo que intentar que sean las que yo decida. Entonces yo voy a ir a comer a casa de tus padres no porque quiera, sino porque entiendo que nuestra relación incluye necesariamente pues ciertas cosas incómodas total y es una negociación pero también negocias contigo mismo claro o sea negocias contigo mismo tú dici tú decides oye me voy a ir a, a entrenar o sea no significa que te apetezca pero negocias contigo mismo oye tengo un objetivo y lo voy a cumplir y hablando de entrenar porque es un poco por lo que me gustaría eh, que compartieras estos mensajes uh -huh. Quiero que compartas qué es lo que a ti te han aportado la, las, las artes marciales, porque claro, es que también eres rapero, o sea, tú eres una artista marcial que canta rap. O sea, entonces, es que a mí me fascina porque mmm, para mí es muy importante la esencia, uh -huh. y creo que la esencia a ti te la ha dado, pues, pues esto. Sí, 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 100%. O sea, no hay, no, yo no, no, si tengo que decir una cosa central en mi vida es. Aparte del amor, no sé qué, ta, 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 mi gente, mi familia, todo eso, ¿vale? Bien. Eh, es, es esto, es, eh, son los kimonos, son los tatamis, es, es ir descalzo, ponerte un cinturón, saludar y pegarte con gente. ¿no? Eh, ¿Por qué se aprende? Mira, una de las cosas más importantes que aprendes es que siempre, siempre, siempre va a haber alguien que te gane. Así que esas tonterías que te, que te digo, que, que tonterías bajo mi punto de vista, que decimos eh, a los niños de que no, eso no es perder, sí, sí es perder. Eh, hay un niño que te ha ganado y que te gana, y que te gana siempre además. Yo recuerdo que había uno que si lo a lo mejor no se está escuchando, eh, Javi del Hoyo. A mí me daba miedo Javi del Hoyo porque me ganaba siempre. Y yo sabía que aun ganándome siempre y me hacía daño, porque en judo te tiran, ¿no? Entonces y me tiraba y eso me hacía daño, pero me, pero el lunes tenía que ir y el miércoles me iba a pegar otra vez y el viernes sabía que iba a volver y me iba a volver a pegar otra vez y el lunes y el miércoles y el viernes y así, así así hasta que un día de repente ya no te tira. Y dos días después lo consigues tirar tú una vez y la cosa va cambiando. Pero te tienes que enfrentar a tus miedos. Para mí, una de las cosas fundamentales que me enseñaron las artes marciales es enfrentarte a tus miedos. Dos, como te he dicho antes, conocer tus límites. Intentas hacerlo más rápido, 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 ya no puedo hacerlo más rápido, no se puede. O sí, voy a intentar más rápido, más rápido, más rápido, pum, ya no se puede. Hay una cosa que también es muy importante dentro de las artes marciales, de, de lo que yo he aprendido con las artes marciales, es eso, es que el límite sí existe. Una frase que, que es, es muy bonita y que funciona muy bien en redes sociales, que es que el límite es el cielo, que tú puedes conseguir cualquier cosa, no sé qué, no, no, no se puede conseguir cualquier cosa. Tú quieres ser capaz, ponemos ayudo, quieres hacer entrar una, yo qué sé, hipón suena es una técnica de ayuda, ¿no? Y quieres hacer 60 hipón eh, en, en un minuto, pues puedes, pero puedes hacer 62, pues no puedes. Lo intenta, pero no puedes. No, no puedes. No, pero sí puedes. No, 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 no puedo. El límite es ese. Pero para mí muy, muy, muy importante saber que el límite no me lo estoy inventando. Que he llegado hasta el límite. Que hay una diferencia enorme. No, yo necesito tocar mis límites. Quiero saber hasta dónde llego. Y sé que a partir de aquí no puedo. Y lo sé porque lo he intentado una, dos, tres, cuatro, quince veces durante quince años y no he podido pasar de ahí. O sea que este es mi límite de verdad. Yo respeto esos límites, los límites que tenemos como personas. Eso también me lo han enseñado las artes marciales. Hay una cosa muy, muy, muy importante, que es respetar al que es más débil que tú. Eso es una... Yo, yo, yo doy clases a, a niños de, de juicio brasileño y se lo pongo como una de las primeras lecciones. En todas las clases hay niños que son más grandes y más pequeños, niños que son más fuertes y son más débiles, niños que saben más y que saben menos. El respeto tiene que ir de arriba abajo y de abajo arriba. Todos tenemos que saber que hay una arriba y hay una abajo. Este es el mejor. ¿Estás es así? No, todos somos iguales. No, 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 no somos iguales. Este es mejor. Pero este que está aquí arriba tiene, que, tiene más responsabilidad que los demás. Es, es, es el senpai. Yo, así les llamo, ¿no? Es el senpai. Es el primero de los, de los alumnos. Entonces él tiene más responsabilidad que el resto. Ser el que está más arriba, ser el más fuerte, no te da privilegio, sino que te da responsabilidad. Tienes que cuidar de todos esos que están por debajo. Y todos esos que están por debajo tienen que respetar a todos esos que están a, por arriba. El, es una comunidad un, una escuela de arte en marciales es una comunidad en la que todos nos ayudamos en la que todos nos respetamos entendiendo que cada uno tiene sus características eso es fundamental la disciplina por supuesto lo que hemos hablado antes que tú tienes mucho también hoy hay que ir a entrenar aunque llueva y tengas y tengas frío bueno pero que hoy es el lunes hoy toca ir a entrenar entonces en, en interiorizar eso meter eso dentro de tu de, de, tu, de tu comportamiento diario Entender que no es algo anecdótico, sino que es algo que tienes que hacer siempre. Hace que te puedas enfrentar a situaciones que otra persona que no tiene esa, esa disciplina no pueda llegar a enfrentarse. Porque yo sé que puedo. Cuando tú consigues sacarte un cinturón negro, te has demostrado a ti mismo que podías. Porque cuando tú empezaste, tu amigo David también iba a yudo, pero... Él ya no está. Tu amigo eh, Iván también se fue. Y ese se fue, y ese se fue, y ese se fue. Y todos esos van a contar en el futuro cuando sean mayores, van, todos van a decir, no, pues si yo hacía ayuda, me quedé, yo creo que en verde o no sé qué. Tú, esa, es, esa frase la he escuchado tantas veces, pero no, tú tú no, tú te quedaste. Y por eso conseguiste ese grado de excelencia que lo, a, lo, a lo que los demás no llegaron. Y eso qué quiere decir? Que el día que yo decida que quiero aprender a tocar el piano, sé que voy a poder, lo haga o no lo haga. Pero sé que puedo porque me he demostrado que he sido capaz. Ese cinturón negro me ha, me, ha, me ha costado 12, 13, 15 años. Así que yo sé que tengo constancia, sé que tengo dedicación, sé que tengo tesón, sé que tengo disciplina y sé que puedo utilizar esa disciplina que lo pone en mi cinturón para conseguir otras metas. Tú lo dejaste. Así que lo que tú tienes en tu cabeza es que cuando quisiste hacer algo no pudiste. Esa es una diferencia que hay entre tú y yo. ¿Y lo, apl lo aplicaste, por ejemplo, en tu carrera de música? Mi carrera de música es, es todo 100%... Eh, arte marcial, 100% disciplina. Yo escribo cuando tengo que escribir. Yo no tengo más talento que nadie. Yo de hecho no me considero, nunca me he considerado un, un artista talentoso. Yo me considero una persona muy recta a la hora de trabajar. Y eso lo he sacado de ahí. Hoy no me apetece escribir, pero escribo. Porque sé que a esa persona no le apetece ir a conducir el autobús que tiene que conducir y se levanta y va. Entonces yo no sé por qué los artistas tenemos que ser tratados de una manera diferente. Yo no entiendo por qué... Nos, los músicos somos los únicos eh, eh, trabajadores del mundo a los que se le permite ir a trabajar borrachos. Ah, bueno, es una estrella del rock y sube borracho al escenario. A mí eso me parece una falta de respeto. Que cada uno haga lo que quiera, ¿eh? pero a mí me parece una falta de respeto hacia el público. La gente no ha venido aquí a ver tu pedo, ha venido a ver qué eres capaz de hacer sobre un escenario. He pagado un dinero y he, y he gastado mi tiempo en venir aquí a ver un espectáculo. O sea, ¿quién eres tú? Eres un tipo que está trabajando para mí. Yo no existo si no hay público, o sea, me tengo que deber a mi público, ¿no? Entonces, bueno, es, 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 es ese tipo de cosas, la rectitud, ¿no? El, 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 lo que te digo, entender que, que puede haber siempre una, una recompensa al final de un camino complicado, que no suele haber recompensas grandes al final de caminos fáciles, eso, eso no suele pasar. Imagino que te habrás chocado con, con la realidad al, al encontrarte que la realidad no... No es esto lo que hay, porque has dicho alguna cosa, por ejemplo, no todos somos iguales. Claro. O sea, yo veo carteles de todos somos iguales y a mí yo digo, que, que, o sea, creo que se confunden muchas veces esto y me gustaría que, que nos compartieras un poco tu visión. Mira, yo tengo una, una teoría y es una chorrada a lo mejor, ¿vale? Pero yo creo en la equivalencia, pero no en la igualdad. Equivalencia, o sea, desde el griego, ¿no? Equivalente que tiene el mismo valor. Yo entiendo que podemos, de primeras. No los conocemos, entonces de primeras todos tenemos el mismo valor. Luego, en función de cómo te comportes tú y de cómo me comporte yo, yo decidiré si te doy más o menos valor. Pero de primeras somos equivalentes, pero no iguales. No pretendo ser igual que tú. Yo sé que tú sabes hacer cosas que yo, que yo no sé y yo sé hacer cosas que tú no sabes. Tú tienes valores y... y... Y cosas positivas que yo no tengo y, y, y al revés. Y no pasa, no es que no pase nada, sino que es que es, es, que es, 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 bonito. Un, es una no que es una realidad objetiva Si es que ni siquiera es una cuestión de decir, no venga, te voy a permitir que seamos diferentes. No es que somos diferentes, tú y yo somos diferentes, pensamos diferentes. a mí. Yo, por ejemplo, yo no puedo comer un huevo, me, me da, me da asco, vomito. A ti si te gustan los huevos, no, uh -huh. a, pues ya está, quiero decir, somos, somos distintos. Es que no pasa absolutamente nada, es que hay que reconocerlo, que es así. Ahora, yo te voy a respetar mientras que te, 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 te lo ganes, ¿no? Yo creo que el, el, el respeto es algo con lo que todo el mundo tiene que partir a la hora de tratar con, con alguien. De primeras tengo que respetarte, pero después te lo tienes que ganar. Igual que ocurre con el cariño. Yo no puedo tener cariño a alguien que no se lo haya ganado y no puedo mantener el cariño de alguien que no se lo gane. Pasa con el amor también. Yo me puedo enamorar de ti, pero no voy a seguir enamorado de ti si tú no trabajas para merecerte ese amor. Y, y al revés, yo voy a trabajar para merecer el amor que tú me tienes, que es un poco la relación que intento también tener con la gente que me escucha. Yo no quiero vivir de viejos laureles. Eh, como una vez hice si un tema que te gustó, pues entonces ya está. No, 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 yo necesito intentar por lo, por lo menos que esa relación que tenemos tú y yo dure lo más posible. No va a ser por mí. Yo voy a dejármelo todo. Voy a intentar hacer un tema mejor que el anterior y después otro, un tema mejor que el anterior y después otro, 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 porque necesito que tú entiendas que me merezco esos tres, cuatro minutos que vas a dedicar al tema que, que acabo de sacar ahora, ¿no? Me lo tengo que merecer. No, no quiero que me lo regales. No me gustan los regalos. Me gustan los intercambios. Claro, porque otra cosa que imagino que te ha dado eh, las artes marciales es conocer el precio de las cosas. Claro, claro. Sí, o sea... Yo, lo, lo, la frase que te he dicho antes, así como muy rápido, tiene que ver con esto, ¿no? Lo de que no hay nada interesante al final de un camino fácil, ¿no? Que las cosas interesantes suelen estar siempre al final de los caminos más difíciles. Y por esos caminos difíciles va menos gente normalmente. Por eso hay tantas personas que nunca terminan saciándose porque no se atreven o no son capaces, pues eso puede ocurrir, de transitar ese camino difícil que les va a llegar a ese lugar en el que iban a estar eh, más cómodos de los que están. Eh, en la salida, de la casilla de salida, porque mucha gente no, no se atreve a salir. Para mí, entender que todo lo que he conseguido ha sido el resultado de, de esfuerzos, de superar decepciones, de, de equivocaciones, de meteduras de pata y de luchar contra aquello que se suponía que no podías vencer. ¿no? Claro, eso hace que, que la satisfacción que yo tenga, o que yo tengo con respecto al, al resultado de mi trabajo, sea plena, o sea, porque todo lo que tengo, todo lo que he conseguido, con ayuda de, de mi gente, porque siempre lo que he dicho al principio, nadie consigue algo muy grande si no es eh, con ayuda de Carta. algún modo, ¿no? Pero en gran medida todo lo que tengo tiene que ver con, con eso. <coughs> nadie me ha regalado nada. Ha sido siempre una lucha constante en la que he ido teniendo derrotas y victorias, pero que al final el, el equilibrio ha hecho que, bueno, pues es lo que haya conseguido tener algo con lo que soñaba y luego otra cosa que me, a mí me habéis enseñado Andrés y tú porque eso lo había escuchado muchas veces ¿no? pero a sufrir <laughs> no, no, no sino a, que no es no, no, no es tanto lo fuerte que eres sino a nivel técnico o sea no, claro. yo me, me he dado cuenta que o sea había gente fuerte y tal y, y, pero había claro, otros pero más fuerte más, que ninguno no no pero joder, había gente más chiquitita y he dicho pero esto es, es imposible o sea, que no, o sea por mucha fuerza que les hagas bueno y a ti es que no has permitido ni de fuerza. O sea, es que te, te, te he ido a agarrar y de repente donde pretendía hacer fuerza no había nada. ¿Sabes? Entonces es como, eso me, 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 ha, me ha gustado mucho. Sí, la técnica es muy importante y, y, y es muy satisfactorio aprenderla por eso. Que es el, el lo que espero que te ocurra a ti en este camino que, que quiero que empieces a recorrer conmigo eh, en las clases, que veas la satisfacción que hay al ir aprendiendo poco a poco, que es algo que ya hemos tenido en, otras, en otros campos, ¿no? uh -huh. todo el mundo termina aprendiendo cosas, ¿no? pero en las artes marciales en concreto, en esta que hacemos, el juicio brasileño, eh, es muy, muy evidente porque es muy real. O sea, cuando tú luchas con alguien, estás luchando de verdad con esa persona. Esa persona está haciendo toda la fuerza que tiene y, y ya está. Y si consigues estrangularte, es que ha conseguido estrangularte porque tú no te has dejado. Entonces, al principio no sabes, poco a poco vas entendiendo principios, vas haciendo, construyendo tu juego, hasta que de repente un día de repente, sientes que, o oh, a lo mejor, eh, y viene uno nuevo, y ese nuevo, que tú llevas solamente tres meses más que él, le pasas por encima, igual que te han pasado por, en, por encima de ti, dice oh, o sea, que esto funciona. ¿no? Entonces, al principio se aprende muy rápido, y como te digo, es muy gratificante. Ver que efectivamente, que esa, esa técnica funciona. Yo una, lo que he hecho del pequeñito este que le he puesto contigo sí. es un poco. Me gusta hacerlo en general porque siempre quiero que vean los fuertes, que no se lo tengo que explicar yo con la boca, ¿no? Que tú eres fuerte, ese chaval es mucho menos fuerte que tú, es mucho más pequeñito, pero él sabe y quiero que notes cómo te pasa por encima y cómo hace contigo lo que quiere porque la técnica funciona. Ahora, imagínate tú que eres fuerte, en cuanto tengas la técnica, pues vas a ser un tipo pues, muy, muy, muy peligroso. Pues como tú, eh, o sea, que no parezca, pero que luego claro, claro, tú así en plan de silbando, sí, sí, sí. Eh, mola mucho ¿no? y, y supongo que cuando, cuando alcanzas todo esto se genera esa serenidad, esa autoconfianza en uno mismo, ¿no? Que digamos que será la, el cómputo de, de unir todo. Fíjate, la, la, la autoconfianza y la serenidad no viene de donde yo creo que la mayoría de la gente cree que viene. No viene de que te sientes invencible, sino de que sabes que no pasa nada por perder. Que eso, esa frase, o sea, esa, esa sensación es, es gigante. Cuando tú has luchado tanto, has conseguido un nivel de conocimiento más o menos importante en tu arte marcial, estás acostumbrado a ganar, pero también sabes que este me gana y este también y este también. Y sabes perder y sabes que cuando pierdes la vida continúa. La seguridad no viene de que sabes que vas a ganar. La seguridad viene de que sabes que si pierdes, no pasa nada. Pues te voy a confesar que es, eso es totalmente verdad. Porque si yo me animo a, a esto, uh -huh. es porque yo ya he trascendido el, el que me venzan. Claro. O sea, si, yo no quería mejor antes hacer artes marciales o hacer alguna... Porque cuando he probado y me han caneado, no me ha gustado. Claro. ¿sabes? Y no quería volver a, a sentir eso, ¿no? Pero como en otros ámbitos de mi vida por las circunstancias, me han caneado de, y tal, y ha salido positivo, en, he mejorado, he aprendido, me he beneficiado, me he dado cuenta de que es muy positivo y que es una pata de mi vida que personas que, que admiro y respeto mucho tienen y mm -hmm. que les da mucha serenidad. Sí. Y es precisamente por lo que has dicho, porque no pasa nada por perder. T todo el mundo, de hecho es la primera ley que has puesto, mm -hmm. has dicho siempre hay alguien que gana. Siempre, siempre hay alguien que te va a ganar, siempre, siempre, siempre siempre. Entonces, esa tranquilidad, esa seguridad, esa certeza, esa, eso saber que alguien te va a ganar, que alguien te puede ganar, eso te da un montón de tranquilidad. Te hace estar, pues eso, más a gusto contigo mismo porque ya no estás buscando un nivel de excelencia imposible de alcanzar. Cuando eres más joven, al menos en mi caso, quieres ser el mejor. Pero eso es inconsciencia, porque el mejor no existe. O sea, es que Usain Bolt perdió. O sea, todo el mundo puede perder, todo el mundo puede perder. En el momento en el que entiendes eso, y no es que lo entiendes porque has tenido una revelación, lo entiendes porque llevas 40 años en un tatami pegándote con gente y te das cuenta de que cada vez sabes más, cada vez eres mejor, pero aún así siempre hay alguien que te gana. no Entonces, como te digo, esa tranquilidad para mí es, es fundamental por lo, porque te quita presión. No, no tienes que intentar ser. O sea, no tienes que intentar aparentarse el mejor de lo que eres. no Yo soy lo que soy, tengo lo que tengo. Soy peligroso sé que hay gente que me puede ganar pero soy peligroso entonces cuando llegue el momento y tengamos que enfrentarnos vamos a ver qué pasa yo voy a dar todo lo que pueda sé luchar tengo posibilidades de ganar a cualquiera posibilidades a cualquiera al mejor del mundo tengo posibilidades pocas pero tengo posibilidades hay gente que no tiene ninguna yo tengo un, una una yo la tengo voy a utilizarla si si cae pues cae si no cae que sería lo normal pues tú me ganas pues yo me voy a mi casa y ya está me ducho igual, me voy a duchar igual si sí, gano que si sí, pierdo. Y ahora me ha generado un montón de curiosidad porque me, me ha quedado claro que para avanzar en esto requiere muchos, muchos años. Sí. O sea, es una cosa de constancia, disciplina y paciencia. Y ahora me pregunto: la gente que se dedica profesionalmente a la lucha, o sea, que vive por y para esto y compite, UFC, eh, yo veo, por ejemplo. Ilya Topuria, que lleva también el chaval desde de niño eh, peleándose en ¿no? un montón, me he escuchado unos cuantos podcasts de este chico, me, me encanta uh -huh. y lo que se caracteriza o lo que me llama la atención es un poco la mentalidad o sea, él yo creo que, que juega un ajedrez mental con, con el rival, le hace creer que, va, que, que van a que Le va a ganar, ¿no? Claro, eso, eso es otro nivel. Antes de, de empezar a grabar, estábamos hablando de la diferencia entre hacer deporte y competir, que son dos cosas que se parecen y que la gente muchas veces confunde, pero son, son diferentes. Cuando tú estás eh, entrenando, es una cosa, estás luchando contra ti mismo para mejorar, no sé qué, tus compañeros, cada día que vas es una victoria, bla, bla, bla. bla, bla. Sí. Y luego está la competición, o la alta competición, en este caso la más alta competición. En ese punto. Eh, no es suficiente con ser mejor que tú de lo que eras antes. En ese punto es necesario intentar ser mejor que el, que el otro. Y ahí entran en juego pues, otro tipo de, de entrenamientos. Ya no solamente es el entrenamiento este según el cual tú tienes que aceptar que alguien te va a ganar, sino que es, a nivel mental es otro tipo de entrenamiento. Cuando tú vas a pelear con alguien en concreto tienes que estudiar su juego. Estudiando su juego a partir de ahí tienes que intentar ponerle trampas, igual que él te la va a poner a ti. Como él suele entrar por este lado, voy a hacer como qué tal para que él entre y cuando entra yo voy a. ¿no? Claro, pero eso ya te digo, es otro nivel. Yo, por ejemplo, yo he, tenido, he tenido mucha relación con, con Fabricio Verdún, él fue mi, mi profesor, él ha sido campeón de la UFC de los pesos pesados, nada más y nada menos. Wow. Es de hecho el único ser humano en la Tierra que ha sido... Dos veces campeón de, de, del mundo de la UFC en pesos pesados, dos veces campeón del mundo de jiu-jitsu y dos veces campeón del mundo de, de grappling. O sea, es un tío que es un asesino. O sea, no, pero vamos, un asesino que te puede matar desde su casa mientras desayuna. Chuck <laughs> <laughs> Norris. Sí, 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 sí. Entonces, claro, cuando, cuando tú hablas con él y hablas de, de esto, ves que, cuando, que como artistas marciales podemos estar más o menos en un nivel similar en cuanto a mentalidad. No, no digo... Eh, uh -huh de calidad claro, es infinitamente infinitamente mejor no pero digo como artista marcial una cosa es como artista marcial y otra cosa es como competidor no cuando tú conoces a gente competidora de, de este nivel te das cuenta de que no puedes no puedes estar no puedes estar a su alcance no puedes estar a su altura es imposible pero cuando te hablo de Fabricio Verdun... te puedo hablar de, de Joana Pastor que es que fue campeona de, de, del mundo de, de boxeo que he tenido la oportunidad de, de, de coincidir bastante con ella y, y se ha ganado to, todo mi respeto no, pues, yo, yo competí con, con Joana en un, en un programa de televisión. Uh -huh. Ella no sé si pesará no sé si 60 kilos, no lo sé. O sea, pesa 30 kilos menos que yo. Yo soy mucho más grande, soy mucho más fuerte, soy deportista también, to todo eso. Pero el nivel de concentración que tiene ella, campeona del mundo de boxeo, es, es incomparable a, a nadie más. Porque estamos hablando de alguien que durante un montón de años ha tenido una sola meta, se ha levantado para eso, ha comido para eso, ha descansado para eso, ha estudiado para eso, ha vuelto a entrenar para eso y así un día, y no ha habido domingos, ni ha habido sábados, ni ha habido viernes por la noche, era todos los días, tengo una, una, una meta y tengo que cumplir esa meta. Es lo que te digo, ¿no? Joana, Fabricio, eh, bueno, hay muchas, ¿no? Muchas personas, bueno, muchas no, unas pocas, ¿no? Un, un, un grupo selecto, ellos tienen algo que no tenemos los demás y es que al dedicar su vida a eso, todo, todo el tiempo que yo he dedicado a escribir, a hacer conciertos, a ensayar y no sé qué, ellos, ellos no estaban haciendo ellos, ellos estaban entrenando, <coughs> perdón, estaban entrenando y estaban aprendiendo a sufrir y estaban aprendiendo a hacer sufrir a los demás. Entonces, claro, eso es un nivel al que los, nosotros, la gente normal, no podemos ni llegar ni entender porque, bueno, dedican su vida a la competición. Claro, entonces, estas personas, aparte de ser buenas porque entrenan, <coughs> eh, o sea, no tienen algo, o sea, son pues, súper dotadas físicamente y demás, o sea pero a nivel técnico no, no es que sean superiores, o sea, porque al final la técnica se aprende eh, practicando. Sí, lo que pasa es que depuras la técnica de otra manera. lo que Esto es muy sencillo, esto pasa también en tu, en tu deporte, uh -huh. Mientras más horas te tires en el tatami o en el rin o en el, en, en, en el lugar de lucha, mientras más horas estés, más veces vas a hacer esa técnica y más vas, la vas a entender. Cuando la entiendes, no la sueltas porque sí, la sueltas cuando tienes que soltarla y de la manera en la que tienes que bueno. soltarla. Entonces, al final tú eres, esto es muy sencillo en realidad, o sea, mientras más horas inviertes en algo, mejor eres en eso. Y esta gente invierte toda una vida. Por eso no puedes competir contra ellas. ¿no? A, a nivel... Eh, Valga la redundancia, competitivo no, no, no hay, no hay comparación, es imposible, insisto. Tú te levantas, desayunas lo que tu entrenador te ha dicho que tienes que desayunar, haces tu primer entrenamiento, duermes lo que te ha, tu, tu, tu entrenador te ha dicho, vuelves a hacer otro entrenamiento que es el segundo, te tienes una sesión de de, de vídeo para ver las técnicas de no sé qué no sé cuánto no sé cuánto y tal. luego que es que es todo y eso es hoy mañana pasado y al otro y al otro y al otro y, a, y una persona no me va tres veces a la semana a entrenar cuatro veces a, a la semana una hora y media una hora y media y una hora y media claro es, es, inc es, es incomparable lo que hacen ellos yo tengo mucha admiración por toda esta gente que se que dedica que se dedica a llevar el, los límites del cuerpo humano a, a, a lo máximo yo soy Vamos, yo pago encantado por ver a alguien que es capaz de hacer algo increíble. Y cuando hablo, hablo de las peleas, porque sí, a mí sí me gusta la violencia y me gusta ver la violencia. Uh -huh. Prefiero que sea, como te he dicho antes, controlada y con, no, por supuesto no. Quiero decir, esa violencia es la que veo, no me voy a ir a sí, como violencia técnica y demás. Sí, sí, pero que no voy a ver cómo pegan a un pobre hombre, eso no, 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 Obvio, eso, sí. eso no, eso no me gustaría bueno, para dejarlo claro, que luego la gente se, se flipa. Ah, ya. Pero también soy capaz de pagar por ver a alguien que nada más rápido que nadie. O soy capaz de ver a alguien que es capaz de lanzar la, la jabalina a 10 millones de kilómetros. ¿no? Porque es eso: es, es gente que ha sido capaz de llevar lo que somos ¿no? a, a lo máximo, a la excelencia en su campo. Y me tranquiliza mucho saber que si tú coges al, 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 campeón, al récord man de lanzamiento de jabalina pues es Dios tirando la jabalina y no hay nadie en el mundo, literalmente, que haya podido tirar la jabalina más lejos que él, pero luego a lo mejor se pone a... se sube a un escenario a rapear y es un desastre. No, Me, me gusta eso. Es decir, no hay nadie que sea... Yo acepto que tú eres mejor que yo en lo tuyo, estaría estaría bonito. O sea, tú eres mucho mejor que yo y eres mucho mejor de lo que yo podía llegar a ser en lo tuyo. Pero me tranquiliza saber que en esto yo te podría ganar. Unas no cuantas cosas. Y, y una cosa que... Yo creo que tienes que tener tu, tu propia visión. ¿Qué te parece que siempre se haya dicho que la gente de las artes marciales son unos macarras? <laughs> pues es, es una tontería. Es, es que es una, es una mentira como un piano. A ver, no me quiero poner muy técnico, pero tenemos artes marciales y tenemos técnicas de lucha y tenemos deportes de contacto. Son como tres cosas diferentes. Los artistas marciales, digamos que somos... Esto es, ya te digo, o sea, alguien lo va a escuchar y va a decir que es un, mucho simplificar, ¿vale? Pero somos los que nos ponemos un kimono y nos ponemos un cinturón, ¿no? Y hay una ceremonia alrededor de, de, del arte marcial, alrededor de la lucha. Hay un arte alrededor de la lucha. Es un arte marcial. Es decir, no es llegar, nos pegamos y nos vamos. Es llego, saludo, la gente se coloca en un determinado orden, hay unas determinadas normas, una, una liturgia alrededor que lo convierte en un, en un arte. No, en, en, en el judo, por ejemplo, o en el karate, hay, hay formas, no. Están, la, están los katas, no. Tienes que aprenderte los katas para poder eh, avanzar dentro de, de tu arte marcial. El jiu brasileño no tiene katas. Entonces, esa, eso es el artista marcial. Un artista marcial es alguien que, que no solamente lucha, sino que vive su arte marcial. Luego puedes tener a gente que solamente lucha. Eso ya no ya no eres un artista marcial, eres un luchador, que no es ni mejor ni peor, pero eres otra cosa. Si sí, hay mucho macarra y eso es real, en la noche de gente que se apunta a un gimnasio a aprender boxeo, tai, eh, no sé qué, no porque el boxeo sea de macarras ni porque el tai sea de macarras, sino porque es menos exigente a nivel formal según qué técnica de lucha a un arte marcial. Insisto, cuando tú entras en un dojo, en un tatami y hay un maestro, tienes que tener paciencia. No, el primer día no te van a enseñar a hacer una per ni te van a enseñar a nada. Al primer día te van a contar un poquito cómo va la cosa, luego te van a enseñar a ponerte el cinturón, van a perder el tiempo en, en explicarte cómo te tienes que en judo, por ejemplo, ¿no? Ahí tenemos una posición de seiza, ¿no? de, de rodilla. No vale que te pongas de rodillas de cualquier manera, te tienes que poner de esta determinada manera. Y tú vas a preguntar, ¿y por qué de esta manera? ¿Qué más da? Bueno, pues no, porque es que las cosas hay que hacerlas bien, que esto es, esto es judo y, sea, y el Seiza es así, te tienes que poner, tienes que poner el dedo gordo del pie derecho encima del dedo gordo del pie izquierdo, tienes que separar la, las rodillas, dos puños, tienes que sentarte sobre, sobre tus talones, tienes que poner las manos colocadas con cierto ángulo, no sé qué tal. Entonces estás invirtiendo un tiempo en todo lo que tiene que ver con el arte. Y no solamente con la lucha. Entonces hay gente que, por ejemplo, piensa que eso es perder el tiempo, que es lo que quieres aprender a pegar y ya está. Bueno, pues si quieres aprender a pegar, entonces no eres un artista marcial, es otra cosa. Y ahí es más fácil encontrarte a gente macarra. Insisto, no quiero decir que los boxeadores lo sean, ni muchísimo menos, pero es más fácil encontrarlos en esos ambientes que en los nuestros. Es, es muy interesante porque al final tiene mucha mala fama desde fuera el tema de la lucha. Uh -huh. De hecho y creo que también es por falta de información, ¿no? Creo que sí. no, este tipo de cosas se ha quedado mucho en vuestros ambientes, ¿no? Como una forma más familiar y a menos que te hayas interesado por, por esto, no Pero el motivo es muy sencillo y hemos hablado un poquito de él, es, es es se ha quedado en nuestros ambientes porque requiere un esfuerzo que la gente no está dispuesta a hacer. O sea, yo no quiero saber mucho de esto porque vas a tardar mucho en contármelo y es que no, yo estoy con el scroll, a mí, ¿qué me estás contando? Sí, que me vas a explicar ahora? No me cuentes todo eso, yo quiero ver el highlight, quiero ver el, el, el puñetazo en la cara que, que, le, que le rompe y le tira al suelo, yo quiero ver eso, no quiero ver todas las horas que hay detrás de eso, de cómo me han enseñado a colocar la rodilla, mover la cadera, a, a acompañar con el hombro, ¿sabes? Todo eso no quiero verlo. Entonces, las artes marciales cuando para controlar un arte marcial, como hemos dicho antes, requieres años y cuando digo años me requiere en realidad a una vida. Eh, claro, eso no es lo que necesitas para conocerla. Es mucho más fácil tener una, un estereotipo, ¿no? Yo tengo una frase que me gusta mucho que dice eso, ¿no? Que los estereotipos se crearon para que la gente vaga, crea que sabe cosas que no ha tenido la curiosidad de, de investigar. ¿no? Entonces yo lo que voy a hacer es decir, esos son los macarras, eso ¿no? han dicho macarras y ya tengo un conocimiento que es mentira simplemente estás repitiendo algo que se ha escuchado y que te encaja en, en tus en tus eh, ¿cómo se dice Pre, tiene un nombre prejuicios no encajan en tus prejuicios entonces te lo quedas y ya está pero bueno yo, yo digo a mí no me, no me frustra ¿eh? que la gente que haya mucha gente que tenga esos prejuicios me da un poquito igual porque como tengo la, otra vez la serenidad de, del conocimiento yo sé lo que es de modo que el, la idea que pueda tener alguien y que exprese alguien de fuera que no lo entiende, pues lógicamente pues, me vale muy poquito. Si me sentara con otro, otro profesor, otro cinturón negro, y tuviera una idea diferente a la mía, entonces sí me interesaría lo que tiene que decir, porque ese señor también lleva 40 años haciendo esto, y entonces, como uy, como que tú piensas esto y yo pienso esto, a ver qué ha pasado. ¿no? Sí. Pero si tú no tienes ni idea, pues yo qué sé. Hay un autor, eh, se llama Mike Boyle, que dice: La gente solo quiere escuchar la mierda que justifique lo que están haciendo, ¿no? Cuando les pones cosas que son complicadas, que requieren trabajo, que, que les va a sacar del sofá y de sus hábitos, es como, va bueno, esto es de macarras, o esto, no, esto es muy difícil, o esto, y dices. Y, y es lamentable, ¿no? Pero nos damos cuenta de que las actividades, yo te he hablado dentro de mi sector, ¿no? Que más triunfan dentro del, del hábito de actividad física son las más fáciles. Claro. Las que puedes ir cuando quieras. Un día, una, una clase de... No quiero decir disciplinas porque... Sí, sí, porque no, 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 no me cuenta, no me la y que Se puede enfadar, pero, claro. pero... Es curioso. Pero mira, amigo, es que ahí estamos cayendo una contradicción. Antes hemos hablado de la naturaleza humana y de luchar contra nuestra naturaleza. Nosotros naturalmente somos vagos. Luego tiene sentido que, que triunfen las, las disciplinas que, que exijan menos. ¿no? Y para terminar... Me, me gustaría porque hay, yo sé que nos escuchan muchos papás, muchos mamás, que a que lo mejor ellos se quieren animar, pero oye, que tienen sus niños, si les pudieras dejar un mensaje por, de por qué esto es positivo, creo que lo has dejado muy claro durante el podcast. Claro. Pero... ¿Para los niños o para ellos? Para, para los papis que se lo puedan decir, a, ¿por qué deben llevar a sus niños artes marciales? Vale. Yo yo siempre lo he dicho al principio: yo creo que un padre o una madre lo que tiene que hacer con sus hijos es intentar formarles de la mejor manera posible para darles herramientas eh, para enfrentarse al mundo. Y hay una herramienta que tú, a ti no te gusta que exista, pero está real, que es la violencia. Es real, existe, la violencia existe. Si tienes suerte, tu hijo nunca se va a pegar a la calle, puede pasar, genial. Pero a lo mejor sí se tiene que pegar en la calle, pues mejor que se sepa defender. Yo, en mi caso, en mi clase con mis niños, yo les tengo puestos una cosa a la que llamo la promesa del buen yuyitero, que se la tienen que aprender, todos se la tienen que aprender, ¿no? Y una de las promesas es nunca iniciamos una pelea. Pero si llega nos defendemos. Yo no, no voy a nunca a formar a un abusón. Yo odio a los abusones. Pero sí voy a dar herramientas a tu hijo, en este caso, para que sea capaz de defenderse. De, de ese abusón. ¿no? Entonces, esa digamos que sería la, la forma, la, el motivo más más, más evidente, ¿no? el, des, el que el niño sepa defenderse, no solamente físicamente, sino mentalmente también, por lo que te he dicho antes. A un niño que no está acostumbrado a artes marciales, si le dan una patada en la espinilla, que es una agresión pequeña, pues ese dolor que no ha sentido nunca va a ser muy grande, porque, ¡Oh, Dios, me duele, me duele, me duele, nunca he sentido esto, me duele, me duele, me duele. A un niño al que tienes metido, le tienes en karate, o le tienes en, en judo, o le tienes en jiu-jitsu brasileño, eh, una, un golpe en la rodilla se, se ha llevado ya montones. De modo que cuando le den esa patada a la espinilla no va a sentir nada, nada especial. Lo que te digo, se conoce a sí mismo, conoce cuáles son sus limitaciones, está mucho más tranquilo. Sabe que en un momento determinado va a poder eh, reducir, hablando de la nuestra, del su brasileño, va a poder reducir al otro niño si fuera necesario. Lo sabe, es consciente, lo sabe, porque tiene ese conocimiento y el otro niño no. Eso te da seguridad y la seguridad es siempre una buena herramienta en general en la vida. Y a eso le sumamos todo lo que te he dicho antes: ¿no? el, la, la modestia de saber que te van a ganar, el. El, el esfuerzo que requiere aprender una técnica, la satisfacción de cuando la has aprendido, el compañerismo que se crea. Esto, para va a, va a acabar, pues porque dice que estamos acabando, va a, va a ser muy rápido. Nosotros, cuando estamos haciendo Jiu Jitsu, yo hay un, una vez que le comenté a mis, a mis alumnos y a mis compañeros, ¿no? los deportes en general, cuando tú haces un deporte con alguien, eso crea un vínculo. Es, 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 es así. ¿no? No es discutible, es así, crea un vínculo. Tú te vas a, a hacer ciclismo con, con alguien y vais todos los fines de semana a hacer unos cuantos kilómetros en bicicleta y eso crea un vínculo. Si te vas a jugar a baloncesto, eso crea un vínculo. En el jiu jitsu en concreto también, pero no solamente es, eh, pero es un vínculo que va un poquito más allá, porque y esto puede sonar muy grande, pero es real. Nosotros literalmente estamos poniendo nuestra vida en las manos de nuestros compañeros. Es que es literal. Cuando te están estrangulando, cuando te están estrangulando, tú sabes que en el momento en el que abandones tu compañero lo va a soltar, pero si no suelta te mueres, literalmente. Es que es así. Entonces esa relación que, que se crea dentro de, del tatami, dentro de, de los compañeros de, de una escuela de de jiu jitsu es muy 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 especial por eso, porque eres como, como los, 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 los griegos, los espartanos, ¿no? Y los los hoplitas, ¿no? Eres realmente eres mi hermano de, de sangre. Porque te voy a hacer sangrar algún día, tú me vas a hacer sangrar algún día a mí. Es que, es que eso es así, eso es inevitable. Sin querer me vas a dar un codazo, me vas a pegar un arañazo, yo te lo voy a pegar a ti, ¿no? Mm. Eh, y lo que te digo, y va a llegar un momento en el que tú vas a tener tu brazo, mi brazo vas a tenerlo. Y yo ya no puedo hacer más que rendirme y esperar a que tú me sueltes. Pero yo sé que me vas a soltar, soy 100% seguro de que me vas a soltar porque eres mi hermano. O sea, entonces, ese, ese, ese grado de hermandad que te dan las artes marciales creo que no te lo vas a encontrar en otro sitio y es... Un regalo muy bonito que también puedes dar a tus hijos. Pues creo que con esto terminamos. Muchísimas gracias, de verdad. Joder, Les... Menuda <laughs> chapa, te he pegado, eh. No, no, no. Venía, venía por ella, así que yo te lo agradezco una vez más. Hasta la próxima y nos vemos. Chao.